Soy una esposa de un preso político que se llama Marvin Antonio Castellón. Él lo detuvieron el 31 de julio de 2018. Al día siguiente lo trasladaron para El Chipote, que lo torturaron, le quebraron un diente de oro, le reventaron el oído. Pues ahí estuvo 2 semanas. Fue trasladado el 4 de agosto de 2018 a los juzgados. De allí, en los juzgados, la juez le dio orden de libertad a él. El propio día, pues, que juez le dio orden de libertad y lo trasladaron de nuevo para El Chipote y de allí no le dieron salida. De ahí no le dieron salida porque yo me fui con la abogada, yo me fui al Chipote a esperarlo, su salida, y él no salió. Él no salió. O sea, le montaron otra causa, otro delito, pues. Entonces él tiene 1 año, ya tiene 13 meses cumplido, que hasta hoy le reiniciaron el juicio. Le reiniciaron el juicio y pues yo lo que pido, pues, la libertad de él. Él, pues, anduvo en el alza de combustible, porque él es presidente de una cooperativa de taxi. Él acompañó a los muchachos de la universidad, de la UCA, lo acompañó para el diálogo. Sabe, casi 200 libras, porque era bien gordo, pero hoy pesa como 110 libras. Está de viaje delgado, y está enfermo. La comida no es muy adecuada, la comida que le dan en el sistema. Pero lo que más me duele a mí es que a mis hijos menores de edad lo pusieron acostado y con el AK, apuntando el AK. Eso es lo que más me duele a mí, porque no es posible una criatura ponerlo, amenazarlo, porque eso es una amenaza. Que te pongan un AK es una amenaza. Entonces, y que no se movieran, y que, pues, que no se movieran, que dónde estaba su papá, y dónde estaban los, preguntaban por nombre, el papá y los hijos. Entonces le decían que no, la vecina le dijo que no, que ellos estaban locos, porque ellos estaban presos todavía, que no habían salido. Temor, porque no quiero, pues, que le pasen, no quiero que le vaya a pasar algo a él y a mis hijos también, porque vivo atemorizada, llegan, pues, llegan las patrullas, llegan despacio. Ahí en ese sistema muchas enfermedades, la comida no es adecuada, se enferma del estómago y también la calor. La calor, él anda con una picazón, anda grande en el cuello, en los brazos.